Estamos probando la cámara frontal del Motorola Moto S 5 Plus. Ahí está, tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles, estamos con condiciones de luz muy bajas, o sea, pero por lo que estoy viendo yo ahora mismo en este momento, está grabando bastante bien, tiene una muy buena calidad y casi se me cae el teléfono, pero vamos a bajar de nuevo. Y bueno, ahora vamos a pasar a la cámara trasera porque no quiero que el video se haga largo y tiene que durar un minuto. Vamos a prender el flash ya que estamos. Y ahora sí, bueno, igual no es tan potente, pero bueno, vamos a pasar a la cámara trasera. Con la cámara trasera, que de verdad parece como si tuviera dos lentes, pero bueno, vamos a ver qué calidad nos graba. Creo que... ¿cuánto megapíxeles la cámara trasera? ¿Qué? ¿Cuánto megapíxeles la cámara trasera? 12 megapíxeles la cámara trasera, que está grabando Full HD. Lo que tiene este Motorola Moto E es que tiene el lector de huella en la parte de atrás, o sea, en el loguito de Motorola. Y eso está bueno, eso está bueno. Igual, como ustedes ya saben, estos videos probando los celulares no son los que duran tanto, pero bueno, voy a sacar una foto y voy a sacar una foto con la cámara trasera. Y nada, gente, ya saben lo que tienen que hacer. Un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima. Ya saben, suscríbanse y denle like a este video. Ya.